¿Cómo fue esto de tu inclusión en esta nueva movida del turismo? ¿Cómo, qué es lo que te fue motivando y cómo has visto, aunque hace poco tiempo que estás en esto, cómo ves, cuáles son tus sensaciones y cómo está avanzando el tema desde tu punto de vista? Bueno, yo como expliqué algún día en un comentario, creo que fue en tu blog, empecé ahora como 5 meses, buscando información para montar una clase de marketing para mis alumnos sobre este tema, ¿no? Que fue cuando ya encontré el blog de Isaac, Vidal, y ahí me empezó a llamar un poco la atención. Un día hablando contigo, creo que no pude asistir a un taller que habías montado en ITH, de Palma, sí. Y me pasaste por interés mío, pásame las presentaciones, un vistazo y tal, y también me comentaste, bueno, que estabas con tu blog, que me vi que habías hecho una presentación un poco haciendo referencia a él, entonces entré, ya llevaba con tiempo como con ganas de meterme en este mundo, si lo podemos llamar así, ¿no? Uh-huh. Sin ir más lejos, una tarde dije, va, ahí voy. Empecé a creer, con mis más o menos problemas, y hasta el día de hoy. Y la verdad es que, bueno, me encuentro aquí contigo en Palma, ¿no? En vez de estar trabajando, aunque se puede considerar que también trabajamos hoy, pues entre bloggers que hemos estado blogueando durante estos últimos meses, viendo caras conocidas que las habíamos conocido en internet, y de momento hemos satisfecho. Dime una cosa, explícanos un poco. De hecho, uno de mis últimos posts hacía referencia a algo que has lanzado hace poco, que es el plan 48 horas. Y la verdad, no es que, vamos a ver, no es por la importancia de la campaña, ni por el eco, ni por, sino yo creo que lo importante que hemos visto en esta experiencia es que hoy en día el 2.0 y sobre todo las herramientas que nos da esto, nos permite hacer cosas que a lo mejor antes eran impensables, ya desde el punto de vista tecnológico, de conocimiento, y también desde el punto de vista de, podríamos decir, de presupuesto, ¿no? Uh-huh. Explícanos un poco que, cómo ha sido esta experiencia, y me comentabas esta mañana que ya estabais en 800 personas que han visto. Sí, bueno, explícanos. Por ejemplo, venida. Siempre digo lo mismo, no llego a estar en la blogosfera y no llego a compartir conocimiento con mis compañeros, quizás no lo hubiera contestado. Pero bueno, sí es cierto que te quería presentar una campaña a nivel insular de temporada baja con el público menos visto, quiero decir así. Entonces planteábamos cómo hacerlo de una manera más o menos atractiva, con este equipo pensando un poco, vimos la posibilidad de sí plantear algo a nivel turismo, en vez de plantear una acción simplemente por los medios tradicionales, ver de qué manera podíamos utilizar la tecnología y la interrelación que podíamos crear con los clientes para que tuviera más impacto. Con lo cual aprovechamos el material fotográfico que teníamos, lo editamos nosotros mismos durante un par de tardes de aprendizaje. Y con tu inestimable ayuda, entonces la intención era de que no solo estábamos en esos medios, radio y tal, sino que además lo colgábamos en YouTube, dábamos a entender a nuestro cliente, que inicialmente entendemos que tiene un acceso directo a una plataforma como ya es conocida como YouTube, y no solo conocía la posible promoción que estábamos haciendo vía medio tradicional, sino que además obtenía más información a través de ese medio, que era como más persuasiva y más bonita, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿El resultado cuál ha sido? Bueno, son nuestros más y nuestros menos. Al final ha habido muchos accesos a este portal, con lo cual siempre es satisfactorio que, bueno, también hayan entrado 800 personas. Pues, con la posibilidad que además nos metimos en un diario a través de internet, que es Menorca de Info, colgando ahí un banner que directamente hacía un link a YouTube, con lo cual también pues creaba una como de relación. ¿Qué ha pasado ahí? Pues ya despertas el comentario en una isla y digo, oye, he visto lo que habéis hecho, qué interesante, qué bonito el vídeo, no sé qué. Con lo cual ya creas un boca oreja, con lo cual tal, se habla de la promoción, se habla de la campaña. Y es un ejemplo más de base de cómo puede tener un impacto. Ahora estamos esperando que no solo accedan, sino que además también hagan comentarios posteriores a esta experiencia. Muy bien, muy bien.
Claro, al fin y al cabo lo que estáis haciendo vosotros es pues aprovechar la tecnología, ¿no? Pero para eso primero hay que conocerla. Claro, ahí está. Y cómo funciona. Y ese es quizás uno de los aspectos que para mí son más importantes para el sector. De hecho, tengo un buen amigo mío que cada vez que quiere hacer algo así habla con su hijo. Oye, quiero hacer algo de internet, pues ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Al final, más que ir a un consultor tecnológico, lo mejor es que si tenéis un hijo que... A él directamente. Exactamente. ¿No? Si... Claro, si no te lo que es un grupo que te agradezco mucho, realmente el puesto, y decir, bueno, muchas veces tú estás en un nivel directivo, pero quizás no tienes, no conoces suficiente las herramientas como para contarlo, para que lo recuperes. A ver, es una empresa pequeña y no cuentas con el presupuesto de llamar y subcontratar. Claro, una tontería. Es de tipo. Diseño, de todo. Contratas un fotógrafo que ya teníamos contratado desde hacía tiempo, ya había hecho el trabajo para nuestra futura web, pero no para eso. Entonces, bueno, voy a utilizar tus fotos para pues, lo montas, ¿vale? Evidentemente editar un vídeo, como decías, ahora editaría en una hora, quizás en ese momento, pues para que te entre con las fotos como quieres y suene la música como quieres. Pero bueno, también te diviertes, ¿no? Y la anécdota de que también es que hay que explicarlo todo, ¿no? Hay algo que verdaderamente aprendió Víctor y me gustaría que lo explicases, el tema de YouTube, el de colgar y editar, sí. Para que si alguien quiere hacerlo, que lo tenga muy en cuenta. Claro, eso fue el contrarreloj, todo eso lo decides, lo tal, la parte más bonita, bueno, lo montamos, ¿no? Salía la campaña en, bueno, al cabo de 3 días en prensa y estábamos prácticamente montada con esta publicista, pero claro, el vídeo tenía que estar. Entonces la publicista me decía, bueno, ¿qué pongo? Y bueno, tú pones plan 48 horas, está en Menorca y ya lo indexaremos, ¿no? Ya lo colgaremos, tal, mal. Lo montamos con nuestra sorpresa de que estaba tardando demasiado en indexarse, con lo cual es cuando empecé desesperadamente a llamar a mis contactos de decir, oye, ¿esto cuánto tarda? Que no se está indexando y la gente se va a meter, que es así como ocurrió el primer día, y no va a encontrar nada. Entonces, claro, ya ahí hay un vacío, ¿no? Esta gente monta tal y aquí no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo de 3 días me llama una compañía de trabajo y dice, ya está indexado, ¿sí tal, está? Pues ya aparece. Bueno, entonces yo tenía cierto desconocimiento, sabía que eran 12 horas, que tal, incluso lo hice YouTube, pero fueron prácticamente 3 días. Incluso ya la gente, algún profesional informático me dijo, no, es el formato de vídeo que has creado, que entonces YouTube no te lo detecta y puede ser que no. Wow, ahí ya me perdí, ¿no? Pero bueno, ahí apareció al cabo de 3 días, con lo cual en algún servidor de Estados Unidos decidieron que se colgara. Y, es decir, que un consejo es hacerlo con tiempo. Sí. Las cosas tomar, exactamente, tomar su tiempo para que, bueno, no pasen estas cosas y al final sea una contrarreloj. Y luego me he dado cuenta mucho, investigando un poco, que hay muchas acciones. Sí, no, no era por lo novedoso, Víctor, sino era por el hecho, ¿no? De demostrar que no hay que... Yo sí reconozco que en un Menorca hacer algo así, la gente dice, claro. Bueno, ¿qué es eso? Pero no el hecho, quizás el lugar sí, pero lo que hay que hacer es abrirse a esa tecnología, empezar a ver que existen posibilidades de hacer cosas y que no hay que tenerle miedo, que tampoco es ni es tan caro. Porque poner YouTube y montar el vídeo y todo, si ya tienes las fotos, o utilizas A-Spot, que utilizaste en este caso para el montaje, son herramientas gratuitas. Y es una manera de añadir a todo lo que hacemos a nivel tradicional, pues añadir un... También te permite medir un poco la eficiencia. Si pones a cabo la campaña tal, que más este banner, a través de la medición de las links que tengas a través del banner y las lecturas o visualizaciones de YouTube, así no hay en el día a día. Pues no hay tiempo. Y un placer haberte tenido aquí. A ti, de verte.